Inhalamos y nos vamos a perrito moribundo, eso. Exhalamos y nos vamos a pollito en el lago picoteando. Esperen un momento, chicas. Sigan ahí. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Oye, Charo, ¿qué? Qué bien que está el Tito, ¿no? Ay, sí, ¿lo has visto que ha cambiado? Pero de verdad. Te conté que lo vi ejercitándose en la mañana. Pero me encanta, todo para mejor, ¿no? Impresionante, es otra persona. O sea, hasta Laura le ha cambiado. Ay, la verdad que sí, tenemos que acompañarlo y guiarlo por la senda del bien. Ay, ojalá que lo motive al Pepe. Ay, ¿tú te imaginas esa dupla? La buena influencia que sería. Y para mi Richard Jr., para mi nuecita hermosa. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo algo. ¿Qué? Una de esas ideas divinas que tengo yo de repente. Le voy a dar clases gratis de yoga. Para que el Tito conecte con su centro. Fantástico. Con su yo interior, con su paz. Increíble, impresionante. Me encanta. Yo sé que va a estar sumamente agradecido. Ay, ojalá, qué lindo, nada más. Ustedes creían que me había ido, ¿no? Pero que estoy más ready que nunca. Vamos. Esa juerga fue buenaza, la del verano del 99. ¡La gemela Zambrano! Ahí sí que le hicimos linda, hermano. ¿Te acuerdas de cómo bailaba la mía? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Creo que era una cosa así, ¿no? ¿Y? Regresó a las andadas. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? No, nada, escúchame, me tengo que ir, ya vuelvo, ¿ya? Bueno, ¿y ahora sí? Nuestro vasito con agua. Ah, por favor, infaltable. Por favor, gracias. Salud, hermano. Salud, hermano. Hola. ¿Tú? No esperaba tu llamada. ¿Dónde? Está bien. Ahí nos vemos. Test vocacional. ¿Será, pues, no? A ver, marca S si te interesa y N si es que no te interesa. A ver, trabajar en diseño de viviendas y armando planos. ¿Me interesa o no me interesa? No, no me interesa. Pa, N. Analizar productos, precios, canales de distribución. No, no me interesa. Representar a una persona u organización en asuntos jurídicos. No, no me interesa. Imaginar formas y colores, combinarlos armónicamente. No, no me interesa. Estudiar problemas sociales y analizar posibles soluciones. No, no me interesa. Ya, ya, ¿para qué sigo leyendo? Ya, no, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Cuerpo entero
tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas, yo ya no quiero nada. Quiero la luz de tu mirada, sentirte en cada mano. ¿Pero qué le pasa? Señora a la vuelta, una millonaria, está regalando sus ropas, sus trajes, vamos. No, ¿qué voy a hacer ahí? Pero Charo, por favor, vamos, está regalando ollas, ¿ah? Está regalando cucharones, electrodomésticos. Ay, ¡vamos! ¡Ah, vamos, vamos, Charo, vamos! ¡Aprovechemos la tía! Comprender el comportamiento de la mente humana. Sí, eso podría ser. No, no, tampoco me interesa. A ver qué me sale. Ahí está pensando. Se ha colgado, creo. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! A ver, carreras recomendadas. Ingeniero petroquímico y zapatero. ¿Qué, no hay una intermedia? ¿Dónde es, Tere? Ay, estoy segura que era por aquí. Por aquí está... ¡Teresa! ¡Tere! ¿Qué pasa? Se volvió loca. Abuelo, ¿tú para qué crees que soy bueno, ah? ¿Cuál es tu gracia? Dime, pues. Es que ahí está el problema. Es que... ¿Tú qué estudiaste? Yo no tuve la oportunidad de estudiar nada. Mis padres eran muy pobres. Y tuve que trabajar desde chiquito. Primero como pastorcito. Luego me dediqué al comercio. Y mira, ahora tengo este negocito. Desde hace tiempo lo tengo. Pero poniéndole empeño, me ha servido para sacar adelante a mi familia. Tú tienes una oportunidad. No defraudes a tu madre. Aprovecha esa oportunidad. Es que el tema está, abuelo, que hay muchas carreras que estudiar, sí. Hay administración de empresas, contabilidad, mecánica, computación, ya no sé. ¿Qué estudio? Eso no te lo puedo decir yo. Tiene que salir de ti, de tu examen personal. Ajá. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu mente? Todo eso. Además, tú tienes de sobra talento. ¿Sí? Vas a sobresalir en lo que hagas. Si yo te he visto. ¿Sí? Yo lo sé. Por ejemplo, mira, aquella vez que... Sí. Espérate. No, porque hay varias cosas que te he visto hacer, entonces se me confunden unas con las otras. ¿Sí? Sí. Abuelo. Abuelo. ¿Te quedaste dormido? Ah, sí. Sí, me estabas diciendo mis cualidades. Ah, claro que sí. Mira, la primera. La primera se parece a la quinta. Bueno, creo que es el tesón. ¿Estás bien, abuelo? ¿Quieres yonque? Está bonito. Pero no es suficiente, lo sé. Charo, yo me doy cuenta de que no he estado a la altura. Que te mereces un hombre mejor. Sí, soy un idiota, pero... un idiota que te ama. Yo quiero creerte, Coqui. Te lo voy a demostrar con hechos. Voy a estar más presente, voy a conseguir un buen trabajo. Esta es la primera de muchas sorpresas bonitas que te voy a dar. Ahora, tú eres mi amuleto de la suerte. ¡Ay, Coqui! No lo digo porque me des suerte en la chingana, sino porque tú eres mi amuleto de la suerte porque
porque me has dado una familia, porque no hay un solo día que me mire al espejo y no me sienta el hombre más suertudo del mundo, porque tu camino se cruzó con el mío y tienes el corazón más bonito que conozco, es incansable y me empujas a ser mejor. Yo no quiero ser ese tipo de mujer que anda controlando y poniéndole limitaciones a su marido. No. Yo quiero creerte, Coqui. Necesito creerte. Entonces hazlo. Apuesta por mí. Porque a partir de ahora, mi única apuesta serás tú. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. No quiero vivir si no es contigo. Mi boca está.